Muy buenas tardes, damas y caballeros. Disculpe, caballero, ¿cuál del alma? Yo simplemente aquí soy un presentador. Y por tal motivo creo que todos sabemos por qué estamos aquí reunidos. Estamos aquí reunidos para la subasta de un alma que ha venido desolada, buscando una asolación en uno de ustedes. Ustedes fueron elegidos por ser los mejores del mundo en este tema. Por tal motivo, procederemos rápidamente a que el alma esté pasando por este lugar. Voy a pasar. Disculpe, señor. ¿Y qué es este lugar? Te explico. Este lugar es una casa de subasta donde se subastan almas, así como usted ha venido del mundo para buscar una solución a su problema. Por lo tanto, la persona que usted ve aquí, usted va a elegir una con quien usted se va a quedar, la cual que le va a dar solución a su vida plena. Pues yo quiero estar con mi familia. Señor, le digo algo. Ya usted está muerto. ¿Qué? ¿Y no sabía que estaba muerto? Al parecer que no. Pues ahora bien, yo quisiera saber cuál de las personas que está aquí le ofrece algo mejor a esta pobre alma. Déjame comenzar. De que yo diga mi propuesta, toditos se van a ir de una vez. Por un momento ahí. Agarre ahí. Ey, un momento. Preséntese, por favor. Ok. A mí me llama la suerte. Todo lo que tiene que ver con suerte. Mira, tú ves ese 2 y ese 3 que hay ahí. Esos son millones que hay para ti. Entonces tú me estás diciendo a mí que yo voy a ser rico. Millonario, mira, esa pistola tú te la pones ahí. Dispara un tiro y no te va a pasar nada. Porque suerte que me te disparo. Tienes. Me disparo. Ahorita. Entonces, mira, cuando tú camines, tú no vas a trompezar. Si vas en un avión en el aire, tú no te vas a caer. Te digo por qué. Porque tú tienes suerte. Suerte, todo lo que tiene que ver con suerte. Millonario, viví bien y todo. No, pero a ti que tío te huele ahí. Apo, eso es lo que yo lo quiero. Suerte, suerte es lo que yo quiero. A ti es que te huele ahí. Señor subastador, mire. Uf, excelente oferta la de yo me quedo aquí con la suerte. Ahora, yo quisiera saber, ¿quién le ofrece algo mejor al caballero allá? Dios mío, suerte. Usted, señora. Primeramente, yo soy Débora, más conocida como los deseos de la carne, quien te pone rápido a vibrar con esta cinturita. Tú me agarras ahí, pero no me toque mucho todavía. Te ofrezco mujeres más buenas que yo, así con un cuerpazo grande. Te voy a dar una pequeña muestra. Todo esto puede ser tuyo, si hacia mí vienes. ¡Wow! ¡Son todos! Todo eso será tuyo. Imagínate esos labios. ¡Wow! ¡Son todos! Espérate, Miel. Te tengo algo más para que esté bien con ella. Te regalo un poquito de esto. ¿Sabes qué es? Lo mejor que hizo Dios. Un chin de esto, mira. ¿Puedo probar un chin? Tú puedes. Se sienten las nubes. ¡Wow! Imagínatela ella y tú en las nubes. Y todas las mujeres que existen. ¿Lo quieres? Vente conmigo. Señor subatador, a Débora que yo quiero.
Espérate. Se está poniendo caliente la cosita aquí, ¿no es verdad? Me dejó con todo el deseo. A ella es que yo la quiero. Pero... A ella es que yo la quiero. Volviendo al tema, para que no te vayas muy lejos, ¿quién le ofrece algo mejor al señor aquí que lo que ellos han ofrecido? ¿Pero qué? ¿Pero qué es lo que usted busca aquí, don? Pero ahora usted viene a dañarme la vaina. ¡Pero ven acá! Yo soy el mundo. ¿Cómo? Mejor conocido como Bad. Yo como que he escuchado hablar de usted. ¡Ah, pero tú sabes! Ah. Tú quieres suerte. Bueno. Ya que el señor mundo te ha ofrecido lo que te iba a ofrecer, pues ahora bien. ¡Con él es que yo me voy! ¿De seguro? Sí, con él es que yo me voy. Fueron tres personas aquí que te ofrecieron, pero la decisión es tuya. Me voy con el mundo es que yo me voy. Porque oye, me está ofreciendo mujer. Mujeres que me está ofreciendo. Y me está ofreciendo suerte. Dalila, dame banda. Dame banda, que yo no quiero coro contigo. Pues ahora yo voy a contar hasta tres. Para saber si no aparece alguien más por ahí. ¡Uno! ¡Que me voy con él! ¡Te estoy esperando! ¡Muévete! ¡Dos! ¡Tres! Sea yo inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al infierno. Yo sabía que no era lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Cuando llegué te fuiste por la ODB y acabas de aparecer por aquí.
¿verdad? Está escupiendo de mis trucos. ¿Sabes que estás utilizando mis métodos en público? Sí. ¿Tú no sabes quién soy yo? Sí. ¿Quién yo soy? Solo no. ¡Largo de aquí! ¡Largo! ¡Largo! ¡Y no vuelvas! ¿En qué nos quedamos? Pero se la dará. ¿Cómo que qué llevo aquí? Pues fue una pregunta. ¿Y tú no sabes que donde se habla de un alma yo debo de estar? Sí, sí, pero ya, ya la compraron. No me importa. Pero aquí no se hace trampa. ¡Cállese! Yo fui quien creó las trampas. Está bien, ofrécele, por el jefe. Yo le voy a ofrecer de lo que yo tengo. ¿Y qué te lo ofrece? Tú no tienes que asustarte en mi presencia. La gente me tiene miedo. Y por ser feo, cosa que perdí hace mucho tiempo, por algo de lo cual no quiero hablarte. Pero nada, aquí estoy. Yo soy el diablo y te daré más de lo que yo te han dado. Todo el reino, todo el mundo, los cielos, todo será tuyo. Yo me voy contigo si tú no me matas. Yo no te voy a matar. Yo no soy tan malo que digamos. Solo pido algo a cambio. Venérame. Dame gloria a mí y tendrás todo lo que me pida. Entonces, yo lo que voy a hacer, irme con usted. Vamos, vamos. Confiesa que te irá conmigo. Hazlo rápido que siento una presencia rara. ¡Vamos! ¡Acepto, señor! No, por fin. Podré llevarme un alma más. ¡Arte tormento! ¡Jesús! ¡Eres tú! ¿Qué haces aquí dañando mis planes? Sabía que ya estabas aquí, Satanás. ¡Espérate! Pero si yo gané, tú no puedes venir aquí y quitarme lo que me pertenece. Siempre haciendo las tuyas. ¡Estás equivocado, Jesús! ¡Esta es de mía! ¡Hubo un conteo! ¡Ella confesó ser mía! Se te olvida que yo compré esa alma a precio de sangre. Pero eso no tiene nada que ver con la actualidad. ¡Vamos, Subatador, dile! Es verdad, la compró ahorita, es verdad. Ya que hablas de la actualidad, ahora yo le voy a decir a él lo que yo le ofrezco. Ahora estás los tres aquí. Tú eliges. O él, o yo que te pisan los cielos. ¡Espérate! ¡Paz! ¡Es conmigo que él se va! Pero no hay otra cosa que usted me ofrezca. ¿Qué es eso de salvación? ¡Explícame eso! Te voy a explicar. ¡No le creas! Aquí estoy de nuevo. Intentando entrar a tu corazón. Muchas veces te he llamado y no has querido hacerme caso. Si supieras que solo quiero ayudarte. No me he presentado. Yo soy Jesús. Yo soy aquel que murió en la cruz para darte luz y salvarte. Hoy de eso quiero hablarte. Quiero contarte una historia muy conocida y quiero que escuches. Que está en juego tu vida. Yo vine al mundo a cumplir una misión, a comprar tu salvación con mi sangre, tu redención. Persecución, yo tuve que sufrir y hoy sigo sufriendo porque tú no me quieres recibir. Es por eso que te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué quieres seguir pegado a este mundo? ¿Por qué no vienes, caminas por mi rumbo? Si solo yo puedo llenar ese vacío profundo. ¿Por qué no me quieres aceptar? Solo te quiero ayudar. Dame tu mano que contigo yo quiero caminar. Si por ti di mi vida entera, es porque te amo de tal manera. Estoy llamando, por mucho tiempo lo he hecho y caso no has hecho y te sigo esperando. Todo será mejor si vienes conmigo. En mí encontrarás el mejor y verdadero amigo. Si quieres vida eterna, no busques otro modo. Solo en mí confía que ya yo lo hice todo. Por ti pagué el más alto precio. Y por favor te pido que ya no me hieras con tus desprecios. No quiero que toda esa sangre derramada para ti no signifique nada. Mira que me escupieron, me ignoraron, fui golpeado y clavaron una lanza en mi costado. Fui burlado,
con espinas coronado, como un pecador sin conocer pecado. Entregué mi cuerpo en sacrificio vivo, limpiando tu maldad para que estés conmigo. Escucha lo que te digo, mira cómo está tu vida dada, perdida y sin sentido. Yo quiero darte una vida nueva, sí, solo dame tu corazón. Me escupieron, me dieron latigazos, me crucificaron y morí, pero vencí la muerte y al tercer día resucité. Y esa es la garantía de que muy pronto, pero muy pronto, muy pronto. Pronto volveré mi galardón conmigo para buscar a mi pueblo y quiero que estés conmigo. Yo no tardo mi venida como han de decir, solo espero que tu vida entre en mi redil. Dame una oportunidad para enseñarte la vida, la verdad y la felicidad. De tal manera te amo que di mi vida y te llamo. Dime qué esperas para venir a mí. No quise vivir sin ti, más por ti escogí morir. Si supieras cuánto te amo, que he querido escoger, solo entrégame tu ser y te haré vivir. Yo soy el caballero de la cruz y nunca, nunca te obligaré a que me aceptes. Pero he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, yo entraré. Recuérdame cuando entres en tu reino. En verdad te digo que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Dime, ¿qué te hizo? ¿Te engañó? ¡Cuidado, no te deje engañar! Él sabe que yo lo vencí en la cruz. Oye, no te deje engañar. Ya tuviste todo lo que te ofrecí. Yo elijo a Jesús. ¡Te reprendo, Satanás! ¡Te reprendo, Satanás! ¡En el nombre de Jesús! ¡Volveré a matarlos y a llevármelo para el infierno! Buena decisión, Tomás. ¡Hey! ¡Jesús! ¿Sí? ¿Qué me van a dejar? Ah, pero ven, en mi redil caben todos. Tarde andamos predicando a Jesucristo, ya que la Biblia dice: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces, en este día andamos hablando de Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida y luz. Así que cada persona debe arrepentirse de su pecado, buscar al Señor ahora. Ustedes que son jóvenes deben aprovechar el tiempo y entregar su vida a Cristo. Ya que son los tiempos finales y Cristo pronto viene. Por eso cada persona debe aceptar a Cristo ahora, que está vivo, porque después de la muerte no hay solución. Por eso es importante de que cada uno de ustedes busque a Cristo. ¿Quién de ustedes? ¿Usted quiere aceptar a Cristo, amigo? ¿Y usted? Y allá, ¿quiere aceptar a Cristo? ¿Qué pasó, mi hermano? Lo que pasa es, varón, que yo tuve una revelación en donde el diablo quería llevarse mi alma, pero yo decidí mejor irme con Jesucristo. Así que en este momento yo quiero que,
que usted ore por mí, para así convertirme. Vamos a orar en esta hora por usted. Diga, Señor Jesús. Señor Jesús. Reconozco mis pecados. Inscribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, mire esta alma, Señor, guárdala. Líbrala de cualquier maldición. En tu nombre, Padre Santo. Por lo cual, en el nombre de Cristo. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. ¿A dónde vas así tan confundido? Mira, no pienses que todo está perdido. Alza tus ojos tan lejos como puedas ver. El mundo cambia cuando empiezas a...